La ley solidaria fue publicada este viernes en el registro oficial. Los productos de la canasta básica no aumentarán de precio por el incremento de 2 puntos porcentuales al IVA, pero sí ciertos artículos procesados. Hicimos un recorrido por mercados y restaurantes de Quito y vamos a ver. Son imágenes de la ley de solidaridad que fue publicada esta mañana en el registro oficial. Contiene 12 páginas y 2.000 ejemplares están a la venta. A nivel nacional, este momento ya se encuentran en nuestros almacenes, así como también para nuestros suscriptores en nuestra página web. Si bien la ley está en vigencia, el incremento de los 2 puntos porcentuales del IVA regirá desde el 1 de junio. No existirá aumento en los productos de la canasta básica, pues lo que usted compra, por ejemplo, en un mercado no paga IVA. No tienen IVA los productos. Es decir, todo se mantendrá normal. Todo está normal. Las cubetas de huevos mantendrán el precio, que oscila entre los 3 y 4 dólares con 50 centavos, dependiendo el tamaño. Lo mismo sucede con el arroz. El precio no se verá afectado por el incremento de los 2 puntos porcentuales del IVA. Por ejemplo, la libra de arroz, ¿a cuánto está? Estamos dando a 60. Hay arroz de 55. Tampoco subirá el precio de los pollos. Entero hay de 5 dólares, 6 dólares, según el porte de pollo que hice. Sin embargo, el incremento se evidenciará en los alimentos procesados. Por ejemplo, en este local de comidas, un pollo asado ahora cuesta 18 dólares con 85 centavos. Y desde el 1 de junio podría costar 19 dólares con 22 centavos. No se va a bajar la cantidad, no se va a bajar el tamaño, no se va a bajar la calidad. Pero además, a finales de junio, las personas que ganen más de 1.000 dólares entregarán un aporte solidario para la reconstrucción de las zonas afectadas. Por ejemplo, quienes ganen entre 1.000 y 2.000 dólares colaborarán con el 3.33% de su remuneración por una sola vez. Los días de aporte subirán si el salario es superior. Cristian Hidalgo, TC Televisión.